Hola, buenas tardes a todos los que están. Hola, Melina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿me escuchan bien o más o menos? Bien, perfecto. Mientras aguardamos unos minutos, porque recién son 18:30. No sé si van a venir la misma cantidad de participantes de ayer o están con otras materias o no sé qué cosa. Pero bueno, hoy la idea es introducirnos en la unidad 2. La unidad 2 que tiene que ver con las primeras ideas filosófico-jurídicas y el pensamiento filosófico-jurídico en Grecia más que en otros lugares, prácticamente en Grecia. Es un tanto complicado el tema de la filosofía. Porque como ocupa todo el saber, la filosofía ocupa todo el saber. El gran filósofo es el sabio, el que todo lo sabe y sobre todos los temas. Nosotros aquí nos tenemos que abocar básicamente a lo que tenga que ver con lo jurídico y a lo que tenga que ver con nuestra materia. Porque si no nos vamos un poco del tema, si tenemos que analizar temas como la felicidad, el amor, la vida, etcétera, el alma, podemos caer en un pantano difícil de salir y difícil de poder llevar y meterlo dentro de nuestra materia. Entonces vamos a tratar de ser lo más simple posibles dentro de las posibilidades. El primer tema habla de los orígenes del ius naturalismo, es decir, esa idea del derecho natural. Se encuentra, podríamos decir, por primera vez en Platón, podríamos decir también en su obra La República y en las leyes también. Algo así como que Platón habla de ordenamientos empíricos, es decir, que como si la historia registrara esos ordenamientos empíricos. Y el derecho, en su versión positiva, ¿sí? En el perfil, podríamos decir, de las instituciones, si ustedes quieren, es como todo el resto del sistema, dice él. Porque tiene que ver con la experiencia de los hombres en relación social. Es decir, todo eso que el resto, el que él llama mundo sensible o experiencia, algo que es confuso, fantasmal, etcétera, etcétera, bueno, ahí entraría esta cuestión. Y que para lograr el derecho justo hay que traducir esa pureza dentro de una estructura de la justicia. Es decir, cumplir con la justicia y para eso hay que organizar al Estado. Organizo el Estado y organizo la justicia. ¿Por qué? Porque es una de las instituciones del Estado. Es decir, esta idea pura de la justicia que tiene Platón
está condicionada, si ustedes quieren, a la historia. Por su parte, la otra gran figura, esa tríada famosa, Sócrates, Platón y Aristóteles, aquí vamos a hablar de Aristóteles, que en su Ética Nicomaquea distingue entre la justicia legal o convencional y la justicia natural. Y esta última, la justicia natural, es aquello que en todo lugar tiene la misma fuerza y no existe porque la gente piense esto o aquello, existe naturalmente. Y dice que en el derecho hay una parte que es justa por naturaleza y otra por determinación de la ley positiva. Está separando el derecho natural del derecho positivo. El derecho positivo es el que va a escribir el jurista, el que hace las leyes, el legislador. Pero hay algo que tiene que ver con la naturaleza, que eso no lo escribe nadie. Está escrito por la propia naturaleza. Entonces, su gran obra es La Política, que después lo vamos a mencionar. ¿Qué podemos decir resumiendo del derecho natural? Que es una doctrina ética y jurídica. Que postula los derechos fundamentados en la naturaleza humana. O sea, propugna la existencia de derechos universales, anteriores, superiores e independientes del derecho escrito. Porque el derecho escrito lo hacen los hombres. El derecho positivo. Y el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre. Ese llamado ius naturalismo es entonces el conjunto de pensadores, si ustedes quieren, de esa escuela de pensamiento, que se inspira pura y exclusivamente en el derecho natural. Podríamos dar unos tips, como se dice ahora, para encontrarle una respuesta a este tema natural. Por ejemplo, dicen que existen principios en relación con el bien y con el mal. Principios. Pero que son de carácter universal. Esas leyes no están escritas, son naturales. Y van a poder actuar dentro de un marco, volvemos otra vez al bendito marco, que es supralegal. Supralegal. Ustedes cuando digan upsupra, que es una palabra que se utiliza mucho para los que escriben, conforme lo dicho upsupra, es lo dicho arriba, bueno, supra, arriba, supra. Si hablamos abajo, decimos infra, entonces. Está por encima de lo supralegal este derecho natural. Estos principios, ¿cómo los conoce el hombre? ¿Cómo puede conocerlos si no están escritos? ¿De dónde le nacen al hombre estos principios? Los ius naturalistas dicen que nacen de la razón.
es el ser humano un hombre racional. Pongamos la comilla, parece que cada vez estamos demostrando lo contrario, pero ese es otro tema. Si el hombre es un animal racional, hay otros animales que no son racionales. Entonces ponen el acento en la razón, porque ahí está el pensamiento, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo feo y lo lindo, entre lo alto y lo bajo, y entre todo lo que ustedes quieran. Ahora, ¿nacemos buenos o nacemos malos? ¿Nacemos buenos si la sociedad nos hace malo o nacemos malos si la sociedad nos hace más malos todavía? Preguntas filosóficas que no hacen al tema desde el aspecto jurídico, porque el aspecto jurídico tiene tipificado qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso el Código Penal dice, el que matare tendrá una sanción. Es decir, parece que el razonamiento dice que no es razonable matar. Pero lo que no dice es que todos estamos dispuestos a poder hacerlo. Entonces, porque si alguien lo hace en defensa propia, parece que no es delito. Sin embargo, la acción fue la misma. Es decir, que el derecho aquí, entonces, en el derecho natural, descansa en la moral. Es decir, la moral tiene que ver y está asociada también a la costumbre. Moralis, de ahí viene moralis, el latín moris, y de ahí viene moralis, relativo a los usos, a las costumbres. Es decir, nosotros nacimos y fuimos formados e instruidos para hacer el bien. Y entonces, esa costumbre de que el ser humano tiene que hacer el bien viene de los usos y de las costumbres de los procesos históricos, en donde las comunidades pretenden que el bien es lo mejor para la comunidad y que el mal le produce un mal a la comunidad. Entonces, por eso son reglas morales. Como yo les dije, es una doctrina ética y jurídica que postula esos derechos fundamentales. Ahora, ¿está escrito? Dijimos que no, sino que emana de nosotros mismos, de la condición humana. Es decir, que es independiente de toda posición social, de su etnia, de su nacionalidad, de cualquier tipo de consideración. Las primeras formulaciones modernas del concepto de derecho natural provienen de la escuela de Salamanca y han sido tomadas y reformuladas por teóricos como, por ejemplo, de muchos teóricos del contrato social, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, a partir de una noción nueva de la época que era ese famoso estado de la naturaleza. Bien, ¿qué pasaba con el iunaturalismo clásico? Grecia, Roma, que los orígenes, la idea de derecho natural se encuentran, como habíamos dicho, en Platón. También dijimos en Aristóteles. Y podemos hablar también hasta del estoicismo. Este aspecto de la racionalidad será retomado por el estoicismo desde otro punto de vista, pero tomado por los estoicos.
Entonces, acá la naturaleza humana tiene que ver con un orden natural. Digamos algo así, que esa naturaleza humana que nos provee de razón, ordena, unifica, unifica no solo la vida en común, sino el cosmos, para los filósofos de esta época. Sería como decir que la ley natural es así. Ley de la naturaleza y ley de la naturaleza humana. Ahí estamos separando. Esta última, la ley de la naturaleza humana, es la razón. Y esa razón ha sido implementada ¿por quién? Por dioses, por divinidades. En esa época no había ningún otro argumento. Y como razón que puede pervertirse. Pero ¿al servicio de quién? De los intereses fuera de la propia razón. ¿Sí? Por eso se habla de la sana razón. Porque cuando la razón no está sana, nos lleva a cometer cuestiones que son ajenos a los intereses de la razón. Por ejemplo, Cicerón, siglo I antes de Cristo, va a afirmar que para el hombre culto de la ley es la inteligencia consciente, cuya función natural es prescribir la conducta correcta y prohibir la mala conducta. ¿Qué es lo que pedían los revolucionarios del Mayo francés? Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Sin embargo, hoy viven los que quedan como pequeños burgueses, llenos de prohibiciones, en una Francia prohibitiva para muchos que no se vacunan. Es decir, que el prohibido prohibir de Mayo francés hoy es como un acto cómico, porque existen para vivir en sociedad más prohibiciones que derechos. ¿Y por qué nos limitan los derechos? ¿Tiene alguna razón la limitación de los derechos? Sí, la tiene, siempre y cuando no vaya más allá de lo razonable. ¿Sí? Todo lo que ustedes lean jurídicamente van a ser derechos y obligaciones. Pero cuando lean muchas prohibiciones, ustedes estarán dándose cuenta que le están quitando la libertad. Una prohibición es quitarnos un pedazo de libertad. Todo parece ser que es para el bien común. Lo dejamos ahí. Eso es, por lo menos, un análisis que ustedes irán haciendo en otras materias. Espero. Creo que sí. Pero resulta que con Grecia, el jus naturalismo clásico, también Roma, no iba a durar mucho, porque iba a aparecer nada más ni nada menos que la cultura del cristianismo, y todo iba a cambiar.
Sin embargo, en este aspecto el cristianismo prosiguió las concepciones estoicas. Concepciones que luego en la Edad Media, con Tomás de Aquino, partirá de la idea de Cicerón, también reformulando la idea de la ley divina. Dios ha establecido una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano. Y eso es lo que conocemos como ley natural. Eso va a decir el cristianismo. Santo Tomás de Aquino sostiene en primer lugar que hay un orden de los instintos propios de la especie humana. Y en segundo lugar, que existen fines señalados a aquellos por la naturaleza misma, esto deberíamos llamarlo teleología, por ejemplo, los de conservación, los de nutrición, los de procreación, de los instintos de la vida comunitaria en familia, del Estado, hace una separación. Pero lo central está en que Dios iguala a los humanos. ¿Qué fue lo distinto que dijo Cristo? Es que todos somos iguales, pero nunca dijo ante la ley. Dijo, todos somos iguales ante Dios. Bien, también para discutirlo filosóficamente, si es hay un tema que se discute en la filosofía, es el tema de Dios, de su existencia o de la creación de Dios por el ser humano, al que le pedimos todo y al que no le damos nada. Creo que Dios se cansó de que le pidamos tanto. ¿Sí? Y por eso a veces no da lo que le pedimos. Miren, Charly García dice en un tema, Dios es empleado de un mostrador, da para recibir. ¿No? Es decir, que el cristianismo cambió esta concepción que teníamos. Y hasta se podría decir que en Grecia y en Roma había una libertad de todo tipo que el cristianismo la cambia y la pone como algo bastante perverso para las relaciones humanas. ¿Y qué es el iusnaturalismo moderno? Diríamos que la diferencia fundamental entre el clásico y el moderno estriba en el énfasis que cada uno o cada una de ellas pone en esta noción de ley natural y de derecho subjetivo, respectivamente. Así, los iusnaturalistas modernos o las doctrinas naturalistas modernas se desarrollan y articulan fundamentalmente a partir de la noción de derecho como facultad moral. Eso llaman derecho natural, ¿eh? El derecho como facultad moral. Pero las clásicas lo harían a partir de la noción, como dijimos anteriormente, de ley natural. Es una ley natural. En cambio, acá se está hablando de derecho, pero como facultad moral. Parecería que aun cuando se discuta, siempre en toda acción hay algo de iusnaturalismo. Aunque los positivistas van a negar esto profundamente. Se acepta la obra de Hugo Grocio en este modernismo, que constituye el hito que marca la separación entre el clásico y el moderno. El jesuita, el padre jesuita Francisco Suárez, 1548-1617, también había afirmado esta autonomía de la ley natural
que posteriormente en el siglo, o no, no tan posteriormente, pero ya más en el siglo XVII, el racionalismo se ocupa del derecho natural con estos autores y como nombre sobre todo con Grocio. Ellos son los que de alguna manera en las guerras de religión europeas trataron o intentaron ponerle un marco moral para que garanticen la paz, pero bueno, ¿hay moral en las guerras? ¿Las guerras son morales, son inmorales o son guerras? ¿La Revolución de Mayo fue moral, inmoral? ¿O nunca la analizamos desde ese punto de vista? Puede ser muy moral para los criollos, pero podríamos preguntarle a los españoles qué piensan de esa moralidad. Entonces, más o menos, en muy resumidas cuentas, estaríamos diciendo esto del ius naturalismo, de dónde viene, después vamos a decir algo más, tal vez de Platón y de Aristóteles, y vamos a dar algunos ejemplos, porque es muy largo todo esto, y no quiero entrar en puntos de filosofía, amo la filosofía, pero no estamos en una clase de filosofía, estamos en una clase de derecho. Vamos a ir directamente siguiendo la idea de la unidad 2, que habla del código de Hammurabi. Hammurabi se escribe con H. Hammurabi. Código de Hammurabi. El código de Hammurabi es un conjunto de leyes. Tal vez el conjunto de leyes más antiguo que se haya encontrado. Y el mejor conservado, sin dudas, de este tipo de documentos que fue creado en la antigua Mesopotamia. En él se aplica la ley del talión. ¿Sí? Recuerdan, ojo por ojo, diente por diente. Y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. Fue escrito en 1750 a.C. 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, donde unificó los códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico. Actualmente está conservado en el Museo del Louvre en París. Es una piedra escrita, ¿eh? No está en papel, es una piedra escrita. Está escrito en acadio. Acadio era el idioma que se hablaba ahí, por lo tanto, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Diríamos el 1, el 2, el 3% de los habitantes. Todos los demás no estaban alfabetizados. Su prólogo y el epílogo están redactados en un lenguaje bastante cuidado, sobre todo porque se glorificaba al dios babilonio Marduk o Shamás. Y a través de él, a su rey, Hammurabi. Él pidió que se colocara esta piedra en la plaza de la ciudad.
para que todo el pueblo conociera quién era el rey y cuáles eran los castigos por no cumplir con lo que decía el código de Hammurabi. O sea, por eso está expresado en lenguaje bastante claro. Siempre comienza con la partícula sí, que es una proposición condicional, y describe la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente por esa conducta. Ahí es donde establece la ley del talión. Está redactado en primera persona. Relata cómo los dioses eligieron al rey Hammurabi para que ilumine al país, asegure todo el bienestar para la gente. Digamos, podemos interpretar como una gran maniobra de propaganda del rey, ¿verdad? También existía propaganda política en aquel entonces, 1750 a.C. No creamos que todas las pavadas que vemos hoy en la televisión, viendo cómo alguien pega un salto en el aire y baila una canción deslocada para decir que tiene la mejor propuesta en economía política, lo hace porque es verdad. Uno se queda con el chiste y resulta que de política económica no sabe nada. Probablemente pueda hacer una publicidad tirando dólares al aire y diciendo, estos los voy a poner uno a uno. Y con eso todos los argentinos van a poder tener dólares. Un dólar, un peso. Lo que nunca nos dijeron que un dólar, un peso era en la Argentina. Pero en Estados Unidos un peso no era un dólar. Un peso, ¿saben lo que era? Un papelito de color, porque el peso en Estados Unidos no sirve. No existe y no saben de qué se trata. Entonces, siempre que le digan un peso, un dólar, le están mintiendo. ¿Sí? Porque el peso en la Argentina no cuenta. Hay una sola moneda que cuenta en el mundo, que es el dólar, por ahora. El yen también. Es decir, y las criptomonedas. Es decir, que Hammurabi también hacía publicidad. Ya en 1750 a.C. ¿Por qué vamos a condenar a nuestros actuales políticos? Bueno, los podemos condenar igual. Bien. Vamos a decir entonces algunas cuestiones que tienen que ver con el código propiamente dicho. Lo que va a hacer el código es enumerar leyes que ha recibido del dios Marduk, Hammurabi, para fomentar el bienestar de la gente. Parece que no, pero tuvieron una gran repercusión todas estas leyes en aquella época, en la Mesopotamia. Existían los sacerdotes que iban a dictar las sentencias, aparentemente sin la presencia de una ley. Entonces el rey dice, aumentando su poder, ahora tienen una ley, tienen mi código. Con mi código ya van a poder aplicar la ley. Es decir, estamos viendo el positivismo, aunque parezca mentira, ¿no? Ya hay una ley escrita. Ya no es una ley natural, ya la escribió. Él dice que es natural porque el dios Marduk le dijo a Hammurabi que la escribiera. Pero está escrita por un ser humano, que es el rey Hammurabi. Es decir, que esa ley picada en la piedra ya es positiva, por más que venga de un dios. Por ejemplo, ¿qué decían las leyes? Voy a dar simplemente algunas. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él la denuncia
de homicidio, pero no lo puede probar, su acusador será castigado con la muerte. O sea, que la falsa denuncia era castigado con la muerte. Si ustedes acusaban a alguien de homicidio y no lo podían probar, ustedes eran condenados a la muerte. Por ejemplo, si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río, deberá arrojarse al río para que el río lo purifique, tratando de salir sano y salvo. ¿Sí? Porque esas maniobras, si realmente son comprobadas, el acusado será condenado a muerte. Y además el acusador, el que se arrojó al río, si era mentira y no lo pudo probar, le arrebatará la hacienda al acusador si éste cometió el delito. Puede haber también un falso testimonio, alguien que es testigo, no puede probar la palabra de lo que está diciendo en un proceso, será castigado con la pena de muerte. El que recibió bienes robados será castigado con la pena de muerte. El comprador recobrará de la hacienda del vendedor la plata que había pasado si esa plata fue robada. Bueno, así puedo enumerar muchísimas, pero ustedes verán que en alguno de los pasajes se llega al famoso talión. Es decir, pese que el enunciado ojo por ojo, diente por diente se suele ver como la inspiración de este código, en realidad la mayoría de estos artículos que hemos estado leyendo están muy alejados de eso. Pero es verdad que en algunos casos la ley opta por el talión. Y establece esto que debe hacerse lo que el agresor le hizo a la víctima. ¿Sí? Están más o menos en los artículos 196, el del ojo, 197, el de hueso, y el 200, el del diente. Es decir, dependerá de las condiciones que se den en el delito que se cometió. En la mayoría, yo he leído algunos, pero en la mayoría de todos los más de 200 artículos, en la mayoría, simplemente los castigos son indemnizaciones o penas graves. Y muchas giran alrededor de este tema del talión. ¿Qué se buscaba con esto? ¿Qué es lo que a ustedes jurídicamente les interesa? Pero también filosóficamente. Lo que se buscaba era orden. Orden. Si nosotros vivimos en una sociedad en la que nos matamos entre nosotros, el orden hay que ponerlo. Salvo que nos guste vivir en ese desorden. Pero eso ya es un problema complejo de analizar. Cada uno sabrá en qué quiere vivir. Si en orden o en el desorden. Pero bueno, no ese es el problema para analizar ahora. O sí, si alguno de ustedes quiere decir algo, yo no tengo problema. Pero lo que se buscaba era eso. Y el código no distingue entre derecho civil y derecho penal. Es decir,
las leyes que regulan todos los asuntos de la vida cotidiana y esas mismas que castigan los delitos, pueden regular tanto el comercio, el trabajo, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delito de robo, asesinato. O sea, está todo metido en esa misma piedra. Acá no hay derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho de nada. ¿Sí? Está todo junto. Derecho laboral, nada. Eso se fue con el paso del tiempo, se fue haciendo distintos fueros, porque por una cuestión también organizativa y por una cuestión de que un juez no puede conocer de todo. Entonces, si un juez puede conocer de cuestiones civiles y comerciales, tengo mi gran duda, civiles y comerciales. Puede ser civiles, puede ser comerciales. Por eso nuestros juzgados civiles y comerciales tendrían que ser solo civiles, no civiles y comerciales. Pero bueno, no importa, ya se va a separar porque en muchas partes del país está separado. Es decir, que aquí estaba todo junto. ¿Para qué sirve el Código Hammurabi? Además que implementa este tipo de leyes. Sirve para saber cuáles eran los delitos más comunes de la época. Porque si había un delito previsto, era porque ese hecho ocurría con bastante frecuencia. Por ejemplo, algunas faltas penadas son el adulterio, la difamación, la prevaricación del juez, el prevaricato del juez, el incesto. Es decir, todas estas transgresiones que existían y que ponían en categoría de víctima y de agresor, o mejor dicho, víctima del agresor, entonces nos muestra un hombre libre para ciertas cuestiones, pero también acá nos va a mostrar un poco el proceso de los esclavos, que también estaban dentro de la sociedad, pero por supuesto sin derechos. En la Argentina, cuando se dicta en la asamblea del año 13, por ejemplo, los decretos que se dictaron, ahí está la obra fundamental de la asamblea del año 13, entre ellos el castigo, ¿sí? Se prohíbe el castigo a los indios, ¿sí? Y todo lo que se impone, digamos, y deja de ser un ritual, podríamos decir, como acontecía contra los indios, ustedes van a darse cuenta que nada dicen de los negros. Porque en nuestro país los negros no tenían derechos, los indios sí. Es decir, la gran mayoría de los negros quedaron en la batalla de San Lorenzo. De los tez negra, ¿eh? Los de tez negra, o piel negra, o como ustedes quieran llamarlo, para no hacer ningún tipo de discriminación, muchos de ellos quedaron en la batalla de San Lorenzo. ¿Sí? Es decir, que eran esclavos que fueron traídos también, se utilizó mucho el puerto de Buenos Aires para traer esclavos. Miren, los holandeses eran unos grandes esclavistas y transportaban en sus barcos a los esclavos. Hace poco Holanda terminó de cerrar una de las pocas cárceles que les quedaba porque no tienen presos. Alguna etapa deben haber superado los holandeses para tener que cerrar la cárcel porque no tiene presos. Cuando nosotros tenemos que abrir más porque los que están son demasiados y no viven
como la Constitución manda. Las cárceles serán sanas, ¿eh? Para rehabilitación del ciudadano, cosa que no sucede. Entonces, implosionando, volviendo otra vez a cometer los mismos errores históricos que ya cometimos. Bueno, ¿se escucha bien? Porque ahí me salió como un cartelito que es inestable. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Nació sí. Que... Bien, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Entonces quedó más o menos claro lo del Código de Hammurabi. Dentro de, digamos, de los temas está el tema de la Biblia. Yo no voy a hablar del tema de la Biblia porque el tema lo doy conocido por todos. Este es un país que según la Constitución, ¿sí? La nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Me induce a mí a pensar que todos ustedes son católicos. Por lo tal, me induce a pensar que todos ustedes, no todos, casi todos, han leído la Biblia. ¿Es verdad? Sí. ¿No? ¿Sí? No. Sí. No. ¿No? De memoria. ¿Cómo? No. No. Bueno, es muy razonable que digan que no. Me sorprendería que digan que sí. Porque fue en una época un país católico y fue en una época con mayoría católica. Pero en la actualidad creo que la mayoría es atea. Y bueno, es una elección, aunque el ateo siempre cree en algo, ¿no? Ateo es no Dios, pero debe creer en alguna otra cosa, pienso. Bueno, algún ateo que haya que digan que cree. Si no cree en nada, bueno, está creyendo en algo, en la nada. ¿Hay algún ateo? Sí. Está lleno. Bien. Bueno, todos lo son. Bien. Es decir, entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es? ¿Un libro de historia o un libro de política? Es una ley. Es una ley. Bueno. Yo no sé, ni puedo decir si es una ley, pero sí sé que ahí hay mucho de política. Cuando se dice y se habla de Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, nada más ni nada menos. Se habla de que, por ejemplo, tenemos que ser igual a Él. Dios a imagen y semejanza del hombre, o el hombre. Semejanza de Dios. Es decir, la Biblia lo dejo como eso. Léanlo no como un libro de historia, no como una obra de historia, léanlo como un proceso político. Por ahí empiecen a entender algunas de las cuestiones de la Biblia. Voy a ir un poquito a lo que ustedes ya deben conocer, que es la tragedia de Sófocles, llamado Antígona. ¿Sí? Que es el título, precisamente, de esa tragedia de Sófocles, que está basada en un mito, el de Antígona. Fue representada por primera vez en el año 441 a.C., pero ustedes dirán, uy, Antígona, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué?
Estoy estudiando derecho, no filosofía. Sí, pero acá vamos a ver algo muy interesante, que lo digo después al final, que es lo que nos deja Antígona como mensaje. Y ahí sí les va a interesar como tema de derecho. Antígona es la tercera en orden de los acontecimientos representados en cualquiera de las obras, pero es una de las primeras que se escribió en ese sentido y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la leyenda tebana que la antecede. Y que en esta tragedia se enfrentan dos nociones del deber. La familiar, caracterizada por el respeto a las normas religiosas, y que representa precisamente Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes del Estado, y representada por Creonte. Pero a su vez, establece una oposición entre el modo en que las dos hermanas, Antígona e Ismene, se enfrentan a un mismo problema. O sea, ubiquémonos de alguna manera en los espacios físicos. Hablemos del Palacio de Tebas, palacios donde el rey Creonte vive y gobierna. Además viven en ese mismo palacio Hemón, hijo de Creonte, y ahí se reúnen los consejeros del rey. Esa es una parte. Afuera de la ciudad de Tebas, donde tiene lugar la batalla y donde el cuerpo de Polinices yace sin sepultura, ni honores hasta que Antígona desobedece la ley y entierra su cuerpo. Tercer espacio físico, la plaza pública. Es el lugar donde Antígona planea sepultar el cuerpo de su hermano, Polinices, y es donde el mensajero le dice a la gente lo que pasa a su rey Creonte. Y el último lugar físico es la cueva de Tebas. Aquí es donde Antígona es condenada a permanecer por haber desobedecido la ley. Voy a contar el final, pero lo tengo que contar. ¿O no lo cuento todavía? No lo voy a contar. Aquí es donde Antígona es condenada a permanecer por haber desobedecido la ley. Punto. Después digo qué fue lo que pasó. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué este argumento? Ustedes fíjense que dijimos un montón de cosas que tienen que ver con qué. Con la ley. Hablé de desobediencias de la ley, hablé de que quiere hacer algo que el rey no quiere. Bien. Edipo es rey de Tebas. Hasta que descubre que se ha casado con su madre, Yocasta, tal y como decía la profecía. Entonces se arranca los ojos y abandona la ciudad acompañando a su hija Antígona. Había tenido 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Los varones eran, uno ya lo nombré, Polinices y Eteocles, que acordaron turnarse anualmente en el poder, en el trono tebano, tras el primer año por todo lo que le había pasado al padre. Eteocles no quiso ceder el turno cuando le tocaba a su hermano, por lo que Polinices
llevó un ejército foráneo contra Tebas. Antes del comienzo de la obra, porque estamos hablando de una tragedia, estos dos hermanos se dieron muerte mutuamente en la guerra civil tebana, porque fueron los defensores de Tebas los que vencieron en el combate. Creonte, el nuevo gobernante de Tebas y hermano de la anterior reina Yocasta, ha decidido que Eteocles sea honrado y que Polinices sea abandonado a la vergüenza pública. El cuerpo del hermano rebelde no será santificado con esos ritos sagrados y quedará sin enterrar. ¿Dónde? En el campo de batalla. Presa de los animales carroñeros como gusanos, buitres, el peor castigo para la época, digamos. Pero además implementa e impone la prohibición de sepultar a Polinices. Es aquí donde aparece la figura de Antígona, hija del rey Edipo, que lleva a su hermana, que ya la habíamos mencionado, Ismene, fuera de las puertas del palacio, una noche para el encuentro secreto. Le dice que Creonte, actual rey de Tebas, impone la prohibición de hacer los ritos fúnebres del cuerpo de Polinices. Para dar como un ejemplo, un castigo de traición a la patria. Pero ella quiere enterrar el cuerpo de Polinices. Y está desafiando un edicto de Creonte, del rey. Acá está el tema, desafía un edicto, como de el edicto. Ya van a ver qué es un edicto. Lo van a ver en derecho romano. La importancia de un edicto dictado por un rey. Antígona pide a Ismene, su hermana, que le ayude a honrar el cadáver de su hermano. Esta se niega, tiene temor de que la castiguen por eso. Y Antígona se lo reprocha a su hermana porque no le va a permitir seguir con su plan, que era enterrar a su hermano. Entonces, desobediencia de la ley. ¿Y qué hace Creonte como rey de Tebas? Primero le dice a su coro de ancianos, ¿sí?, qué había decidido él sobre Polinices. Y le dice que esa era su decisión y que el cuerpo no va a ser recibido bajo ningún rito funerario con lo cual él obedece anunciando al coro de ancianos porque cree que los dioses han intervenido para resolver los conflictos de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Creonte amenaza a cualquiera que pueda ayudar a alguien para que esto se lleve a cabo. Y eso se lo anuncia al guardián, quien le anuncia que él podía traer a la culpable de quien estaba planeando dar los ritos funerarios como se lo merecía, y entra en la escena con Antígona, la culpable de eso. Cuentan el centinela y explican los guardianes que desenterraron el cuerpo de Polinices y luego Antígona
lo estaba llevando a cabo con los ritos funerarios cuando fue descubierta. Creonte pregunta si esto es verdad, Antígona, porque está desobedeciendo un edicto y que sus acciones son inmorales. Por supuesto que Creonte se enfurece por esta situación y también está disgustado con Ismene, la hermana, porque cree que ella también de alguna u otra manera la ayudó. Con lo cual dispone condenarlas a las dos a la muerte. Ordena que las dos sean apresadas temporalmente. Y finalmente, por una cuestión de perdón o por una cuestión de confesión de Ismene, de que la había ayudado a la hermana, solo se condena a muerte a Antígona. Y le niega a Ismene que muera con su hermana. Dice la condena que será encerrada viva en una tumba excavada en una cueva. Acá vamos a decir, para que no se haga muy largo, ¿cuál es el quid de la cuestión? Podríamos decir que la carta siempre llega a su destino. ¿Y por qué la carta siempre llega a su destino? Porque la carta que no queremos recibir, tarde o temprano la vamos a recibir. ¿Y cuál es la carta que no quiere recibir el ser humano? No lo vamos a decir, pero todos sabemos. Es decir, que el ser humano sabe que la flecha ya fue arrojada y que en algún momento lo va a alcanzar. Y acá, un poco, es esta desobediencia a la ley la que hace que sea una mujer y no un hombre quien desobedece por primera vez a la ley. Es decir, que esto tiene un mensaje. El papel, y no es en vano que se escribe sobre la mujer en la sociedad. Fíjense, 441 a.C. Si ese papel que tiene en ese momento es así, y supo enfrentar al poder nada más ni nada menos que de un rey, no importa que sea una obra Antígona, pero eso nos acerca un poco a la realidad, ¿sí? Porque en última instancia, realismo, esto es un símbolo de poder también. Esto se llama desobediencia civil. Un tema bien establecido en Antígona. Es el derecho del individuo a rechazar las intromisiones de la sociedad en su libertad para llevar a cabo una obligación personal. Antígona, cuando le comenta a Ismene en relación con el edicto de Creonte que no le es posible separarme de lo mío, es mi hermano, con este tema se relaciona la pregunta si el deseo de Antígono de enterrar a su hermano se basa en el pensamiento racional
o en un instinto. Un debate que entró incluso en Gotí. Es decir, que tanto esos puntos de vista contrastados entre un hombre y una mujer, un rey, en relación con las leyes más altas del Estado, influyen en diferentes conclusiones a las que llegan la desobediencia civil. No existe un mal mayor que la anarquía. Quebrantarse en desobediencia civil en casos de extremos, como por ejemplo para honrar a los dioses, cuyo gobierno y autoridad sobrepasan la de Creonte. ¿Se acuerdan que hablamos de ley natural? ¿Se acuerdan que hablamos de derecho natural? Este es un ejemplo de derecho natural. Había alguien por encima de Creonte que era una máxima autoridad y que el poder no es absoluto, el del Estado, sino que es relativo, y que tanto los derechos que tenemos son relativos, no absolutos. No existen derechos absolutos. Alguien me podría cuestionar si el derecho a la vida es absoluto. Yo tengo mis serias dudas. Creo que no hay derechos absolutos. No voy a hablar ni voy a dar ejemplos. Uno puede cometer errores a dar ejemplos, pero... ¿Me traes el cargador? ¿El celu? ¿En la mochila? ¿En el bolso grande? Eso me cortó. Bien. Eso que escucharon, que no sé, que era alguien que se le saltó el microfonito, me sirve para saltar a otro tema. Porque ahí llegamos. Creo que esta forma de entender el conflicto, esta forma de entender el punto de vista de Antígona, no niega que Polinices haya traicionado al Estado, pero ella actúa como si su traición no lo privara de la conexión que de otro modo tendría con la ciudad. Creonte, por su parte, cree en la ciudadanía, es un no es absoluto ni inalienable. Puede perderse en determinadas circunstancias. Estos dos puntos de vista opuestos, uno que la ciudadanía es absoluta e innegable y el otro que la ciudadanía se basa en un determinado comportamiento, son conocidos respectivamente como ciudadanía por naturaleza y ciudadanía por la ley. Dejo abierto para ustedes y para su conciencia el debate. Si ustedes quieren entender por qué estamos como estamos, tienen que leer filosofía. Y se abre la cabeza. Pero para los exámenes lean derecho, que es lo que le vamos a preguntar. Yo no propuse que el examen sea oral, quiero aclarar. Yo simplemente pregunté si el examen era presencial. O sea que no estoy proponiendo que el examen sea presencial y que sea oral, sino que estoy diciendo que si existe la posibilidad de que sea presencial porque las autoridades académicas así lo determinan, nosotros, en el concurso de los profesores de la cátedra,
decidiremos si va a poder ser este parcial o los parciales presenciales. Para que quede claro que yo no soy quien resuelve cómo son los parciales, sino que los resuelve el conjunto de los profesores que componen esta cátedra, que por supuesto están bajo lo que el Consejo Académico decida, ¿verdad? Dejo en claro eso por cualquier cuestión. Nos queda el tema de la República y otro temita más. En griego, la República es politeia, que proviene de la palabra polis, denominación dada a las ciudades griegas, estados griegos, ciudades y estados griegas. Es conocida, es influyente porque esta obra de Platón es el compendio de las ideas que conforman su filosofía, básicamente. Es un diálogo. Se trata de un diálogo entre Sócrates y otros personajes, como los discípulos parientes del propio Sócrates. La obra está compuesta por 10 libros separados, sin correspondencia uno con el otro. La obra gira siempre en torno al tema de la justicia. Contiene muchas doctrinas platónicas fundamentales, como la alegoría de la caverna, la doctrina de las ideas o formas, la concepción de la filosofía como dialéctica, una versión de la teoría del alma diferente de la expuesta en el Fedón. Básicamente el proyecto de una ciudad ideal. Básicamente el proyecto de una ciudad ideal, gobernada según principios filosóficos, no políticos. Escrita en forma dialógica, la República aborda aquello que está relacionado precisamente con la filosofía de las cosas humanas, con lo que nos pasa. Y acá entramos con temas, los nombro, no es necesario que los recuerden, temas de ontología, nociología, filosofía política, ética, moral, muchísimas cosas. La República se presenta como una obra orgánica, circular. La obra se estructura, como les dije, en 10 libros, tiene protagonista Sócrates, pero este Sócrates es muy diferente al de los otros diálogos platónicos. Es especialmente de la juventud. Y que sirve de alter ego de Platón. Alter ego, el otro yo de Platón. En virtud de este proceso de escritura, el Sócrates de la República sostiene tesis que son defendidas por aquel Sócrates histórico, por las de Platón, por las ideas de Platón. El tema central, como les dije, ¿qué es la justicia y cómo se expresa en el hombre? Lo que lleva a Platón a abordar, por ejemplo, esa ciudad-estado ideal, ¿sí? Por ejemplo, uno de los protagonistas, Glaucón, que argumenta que el origen de la justicia está en los contratos sociales, por ejemplo, y que todos aquellos que los practican lo hacen por miedo al castigo. Y sino que Sócrates demuestre que la justicia no solo es deseable, sino que pertenece a la clase más alta de cosas deseables, ¿no? Le pregunta, son preguntas y respuestas. Lo que Sócrates está diciendo en este diálogo es que sugiere busquen la justicia en una ciudad para comprenderla, cómo la ejerce el hombre en su relación individual. Y ahí es donde se comienza a gestar la idea de un estado ideal,
O sea, ¿cómo es una ciudad justa? Y ahí dice, bueno, en principio tiene que estar diferenciadas en clases. Para aquellos que no creen en las clases sociales y la diferencia en clases que hizo Marx en su momento, parece que acá habla y dice que la justicia, entonces, debe estar diferenciada en tres clases sociales con su función y con las diferentes lugares diferentes que ocupa cada uno dentro de esa clase. Luego, la justicia es la cualidad que se tiene dentro de la sociedad para que cada individuo cumpla con el rol que se le ha asignado. Por ejemplo, dice, la justicia es la virtud del orden. ¿Sí? Entonces empieza a hablar de moral y sostiene que es peor cometer una injusticia que padecerla. Por la injusticia destruye el alma. Después dice que la práctica de la justicia en sí misma es lo mejor para el alma, en su esencia. Entonces, ¿quién va a obrar justamente? Quien tenga bien en claro que si no lo hace, está destruyendo su alma. ¿Sí? Digo, esto no solo lo dicen para la ciudad, también lo dicen para el cosmos, para todo. En cambio, en el libro de la política, ¿sí?, que es una obra de Aristóteles, que al final de la obra Ética Nicomaquea, Aristóteles expresa que la investigación sobre la ética desemboca en la política. Cualquiera que investigue en la ética, que es una parte de la filosofía, va a desembocar, quiera o no, en la política. Y por ello estas dos obras, Ética Nicomaquea y La Política, de Aristóteles, son consideradas casi partes de un tratado muy amplio escrito por Aristóteles. Digamos que la política para Aristóteles es una manera de mantener la sociedad ordenada, con normas, con reglas. ¿Sí? Algo así como literalmente las cosas referentes a las polis, a las ciudades. En el libro primero, Aristóteles habla de la ciudad polis, como les dije, o ciudad o comunidad política. Porque dice que hay otro tipo de comunidades y de asociaciones. ¿Cuáles? La familia. Eso también es una comunidad. El pueblo también es una comunidad. Por eso comienza a hablar en la relación del hombre y la ciudad. Y también habla específicamente del hogar. Habla de que la política tiene que dominar por encima de todo. Y examina de qué manera esa ciudad dice que es natural. Es decir, podríamos hasta llamarlo naturalismo social. Algo así como que es natural que esto sea así. En el libro 2 ya se examinan diversas opiniones sobre el mejor régimen a establecer. Se abre un análisis sobre el régimen de la República, de Platón, antes de pasar a las leyes de Platón. Aristóteles analiza los sistemas presentados por otros filósofos, quien habla de tratar de dar espacios en la ciudad a cada uno, y esto lo reflexiona a través del estudio de las constituciones atenienses principalmente. Es decir, las ciudades en la antigua Grecia
ahí hablamos tanto de Lacedemonia como Esparta, donde él analiza las constituciones a ver cómo es esto de vivir en esta especie de naturalismo social. Trata en el tercer libro de quién tiene que ser considerado ciudadano. Debe tenerse en cuenta un contexto que es totalmente diferente al de hoy. Por supuesto, ustedes no pueden pretender que siglo VII a.C. pretendamos entender las cosas como hoy. Porque él clasifica y hace una clasificación de las distintas constituciones y va tomando ejemplos. ¿Y qué ejemplos toma? ¿Cómo se distribuyen los poderes políticos? Habla del poder judicial, habla del poder legislativo, habla del poder ejecutivo. Miren, Juan, lo hemos nombrado, Rousseau retomó el tema este, y otro filósofo francés de la Revolución Francesa también. Incluso de los tipos de las monarquías. Ustedes sabrán que en la actualidad hay monarquías y son monarquías constitucionales. Tienen monarcas, pero también tienen constitución. Tienen monarcas, pero tienen parlamento. Es decir, si estamos hablando de tanto tiempo atrás, y las monarquías siguen existiendo, bueno, digo, no sé si está bien o está mal, no estoy haciendo una valoración, pero existen. Conviven, por decirlo de alguna manera. En el libro 4 habla sobre las tareas y las funciones de las teorías políticas. Tipo de politeías, tipo de constituciones. ¿Y por qué hay de distintas clases de constituciones? Habla de los intereses personales logrados en cada una de esas constituciones, habla de los tipos de democracia, habla de los tipos de oligarquías, habla de las funciones del gobierno. Ojo que él no cree que la democracia es el mejor de los sistemas. Como se dice, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, bueno, él no está muy de acuerdo, pero dice que tal vez sea de todos el menos perjudicial. En el libro 5 trata de la teoría general de la ciudad perfecta. Habla de algunas ciudades que en ese momento para él lo eran y de algunas pasadas que lo fueron, que hubo cambios constitucionales y las formas de preservar mediante la constitución a las instituciones. También habla de la inestabilidad y ahí habla de la tiranía, lo que hoy podríamos llamar dictadura, pero cuidado, el dictador. Y esto tal vez lo vean en derecho romano, el dictador era para un determinado momento de crisis que se ponía, pero era temporal. El tirano era el dictador que no se iba cuando se tenía que ir y se convertía en un tirano. El dictador cumplía su tiempo por un año, por ejemplo, y se iba y no había cometido ningún delito. El delito lo comete el que se queda y se convierte en un tirano. Porque ya está por la fuerza y no porque fue elegido. ¿Por qué se elegía un dictador? Bueno, se lo elegía para aparentemente poner las cosas en orden. Esto estamos hablando, por supuesto, de esa época. Eh,
En general hace un análisis sobre constituciones democráticas, pero también habla de ventajas, desventajas y sobre todo sobre las constituciones oligárquicas. Hace la distinción oligarquía, aristocracia, el gobierno de unos pocos, el gobierno de los mejores. En el libro séptimo trata más sobre el Estado y cómo se puede vivir mejor. Describe un poco la situación del momento, habla sobre la población, el territorio, cómo se tiene que posicionar el Estado, cuál es el Estado ideal, las instituciones del Estado ideal. Incluso habla del matrimonio, habla de los niños. Y en el último libro, el otro, la educación en el Estado ideal y su rol. Es decir, que son y 55 y hemos llegado casi con todos los temas. Diría que casi todos los temas se pudieron ir dando. Algunos un poco más intensos. Por ahí me enganché con Antígona, pobre Antígona, pero bueno, es de alguna u otra manera una representante fiel de la desobediencia civil, parece que a veces está justificada. Entonces, bueno, nada, no sé si, a ver, voy a ir al chat solamente para ver si alguien ha preguntado algo. A mí a veces se me corta, a mí también, o no, en la ciencia, entonces la negativa no, existe, ciencias de ficción, jaja, la huesuda, G, pupú, bueno, no sé qué, qué sé yo. Yo hay cosas por ahí que no entiendo. Digo simplemente que quedó algo. Me está acompañando Melina, ¿verdad? Sí. Sí, las respuestas que dieron los chicos ahí es en relación a cuando son ateos, ¿en qué creen? Ah, bien. Era por eso, en la ciencia. Ah, en la ciencia. Bien, bueno. Hay científicos que creen en Dios, ¿eh? Pero bueno, está bien, bueno. ¿En qué creen? Ah, en la ciencia. Bueno, está bien. No es incompatible, aparentemente, una cosa con otra, pero bueno, me parece bien. Si no entendí, el tema de la huesuda era con respecto a la pregunta sobre la carta, calculo que era la muerte de la huesuda. Sí. Así que quedó ahí. Bien, perfecto. La carta, sí. Esto que vimos hoy, además de las fotocopias, ¿de dónde lo podemos sacar más completo? ¿En el tomo 1 o solo basta con la clase? Bueno, a ver. Travaglino, Carla. ¿Tomo 1 de qué cosa? Travaglino, ¿por dónde anda? Travaglino. Acá está. Travaglino, ¿a qué tomo te referís? ¿Tomo 1 de qué? ¿De qué libro? ¿Se fue? ¿Travaglino? Se fue. No contesta. Bueno. Me dice una estudiante que o solo basta con la clase, está subido en el campus. A ver, si no querés hablar, Travaglino, decime por el chat, cuando decís tomo 1, ¿a qué libro te referís? Si es que le dieron algún libro a ustedes de... Perdón, no me funciona la cámara. No, está bien, pero el libro quiero saber. ¿Tomo 1 de qué libro? Disculpe, profe, me parece que debe estar hablando sobre la bibliografía que está subida al campus de Fundarena, que está dividido en varios tomos. Me imagino que debe ser eso. Bueno, Furundarena, este...
No creo que trate sobre estos temas. Que yo sepa, en los tres tomos del doctor Furundarena no está este tema de la filosofía. El tomo de Furundarena debe decir, bueno, sí. A ver, yo tengo también escrito libro de historia constitucional argentino y tengo libro escrito de esta materia. Tengo de ambos. En realidad, sucede que la biblioteca no abre. Entonces ustedes no pueden consultar tampoco mi libro. Ninguno de mis dos libros al respecto. Vamos a ir subiendo a la página, esa creo que fue siempre la idea, subiendo no a la paja, a la página, perdón, sino a la plataforma, después lo hablo con Melina en todo caso. Vamos a ir subiendo bibliografía o temas, porque yo interpreto que hay ya subido todas estas cuestiones, pero bueno, no estaría de más profesor, sí. Hay un apunte subido en el campus que habla de las primeras ideas filosófico, jurídico y el pensamiento filosófico jurídico en Grecia, que está el punto 1, los orígenes y un naturalismo, el punto 2, los reyes, el código de Hammurabi, eso puede ser, ¿no? Eso está en el... De lo que vimos hoy. ¿En dónde está? En el campus está. En el campus. Ah, sí, claro. Bueno, eso sí, son cuatro carillas. Sí, está mucho más acotado de lo que dio hoy el doctor. Bueno, pero les puede servir como base también. De todo esto que hemos visto, saldrán las preguntas, si es multiple choice, saldrán las preguntas mías. Cada profesor tendrá derecho a hacer una serie de preguntas. Y sobre estos temas que di en clase, estas clases creo que son grabadas, las pueden desgrabar también, pero sobre lo que hemos hablado es sobre lo que va a salir los temas, digamos. Algo así como yo si preguntara, según la tragedia Antígona, ¿cuál es el aspecto que usted más tendría en cuenta como aspecto jurídico? Entonces yo le puedo poner venganza, opciones, ¿no? Vamos a hacer una cosa simple. Venganza, ley natural, etcétera, etcétera, y pongo en uno de los puntos desobediencia civil. Creo que todos ya saben que pondrían de desobediencia civil, que es lo que yo marqué como punto de inflexión de la tragedia Antígona. Es decir, esa es la idea, que ustedes descubran en cada tema cuál es el epicentro de lo jurídico. ¿Me entienden? Porque si alguien me marcara que lo importante es la belleza de Antígona, bueno, sería una buena respuesta para modelaje, pero no para derecho. Es decir, que podría ser la belleza, sí, solo la belleza, un tema importante para la filosofía. Pero para el derecho y para lo jurídico, lo que nos interesó de Antígona, ¿qué fue? Esa desobediencia al orden, ¿por qué? Porque había alguien más arriba que el rey. El poder divino. ¿Se entiende? ¿Hacia dónde apunta si esto va a ser multiple choice? Opciones A,
una pregunta. Las opciones pueden ser dos, tres, que pueden incluir que sean verdaderas, una, dos o tres, que sean todas verdaderas, que no sea ninguna verdadera, o que sea una sola verdadera y todas las demás falsas. Entonces, ustedes pondrán la respuesta con la famosa crucecita de cuál de ellas, múltiples preguntas. Por supuesto que cada profesor hará las preguntas que hacen a su tema. Yo recién los vuelvo a ver a ustedes por el orden cronológico, si mal no recuerdo, el viernes 10 del 9. Viernes 10 del 9. Es decir, 10 de septiembre, en donde voy a dar la unidad 15. Es decir, que ya vamos a estar muy adelantados y van a estar metidos ya más en temas de constitucionalismo que estos que hoy he dado. Y bueno, y ahí entonces sí veremos parte de la Constitución propiamente dicha, y de esa unidad 15, que les paso a decir que es el gobierno provincial de Rosas, ¿sí? Que yo lo voy a comenzar y probablemente lo continúe la profesora Mariel, ¿verdad? Pero yo voy a comenzar con esa unidad 15, el 10 de septiembre, 18:30, con el primer gobierno de Rosas, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, y algunas otras cuestiones más. Muy importante, porque Rosas marca una etapa. Aún se lo recuerda. ¿A quién le regaló su sable el general San Martín? Fue a Rosas. Es decir, que la historia nos da estas cosas y estas sorpresas. Bueno, ha sido un gusto. Me pasé 7 minutos, pero bueno, espero que les haya sido útil. Hay un perrito que... ¿Cómo? Hay un perrito que... No sé si es el de Evangelina o el de quién, ¿no? Que recién ladraba. Espero que no sea en comparación. Que ladra porque me ve como un igual. Me parece. ¿Eh? Me parece ¿Cómo? Que lo estaba saludando. Bueno. Bueno, veo que no somos tan racionales como parecemos, entonces así que por eso me saluda. Yo los saludo también a los perritos que ahí vi, andaban dando vuelta. Eso es lo que tiene la cámara. Pero fíjense que la mía está en un cuadrito que no sale, ¿verdad? Espero que no se vea más que esto que yo creo que se ve. Sí, porque generalmente uno está y se pone camisa y saco, pero después abajo está en jean. Bueno, quedó entonces bien. Creo que muchas gracias por la clase, ¿no? De nada, estamos para eso. Espero que les haya servido. Y que, bueno, podamos compartir... en esa fecha, la clase, ustedes van a estar muy avanzados en esa época. Espero que ya hayan leído bastante para esa época. Lo mejor es ir leyendo de a poco. No les pido que lean un libro, es mucho. Mis libros no son muy grandes, pero el problema es que... están en la biblioteca donde no pueden acceder. Y si no estaban en el centro del fotocopiado, que tampoco sé si está abierto.
Pero si sí, pueden... Sí, la fotocopiadora del CD está abierta. Bueno, si no está, ¿se ve? ¿Se llega a ver? Sí, sí. ¿Más o menos sí. se ve? ¿O no? Sí, ¿sí? Perfecto. Bueno, este abarca toda la materia. Porque tengo otro de Historia Constitucional Argentina que abarca nada más que la parte de Historia Constitucional Argentina. Este es un manual de historia del derecho que abarca todo lo que sea Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Por eso es distinto este. ¿Quieren que le muestre el otro? No. Con este basta. ¿Sí? No, yo para que lo diferencien. Esperen, no se vayan. Este es otro. O sea, este solo es de Historia Constitucional Argentina. ¿Sí? Este abarca todo lo que era Historia Constitucional Argentina antes de que se fusionara. El color es parecido, pero no. Este es más bien, tiene colores de la bandera argentina, este es azul. Tengo más libros, pero no les va a interesar que se los muestre. Pero si igual quieren, se los muestro. Y me hago propaganda. Alguna vez van a tener que cursar una materia que se llama Finanzas y Derecho Tributario. Y yo tengo escrito, porque soy profesor también de esa materia, tengo un libro escrito de Derecho Tributario, que se los voy a mostrar. Está mal, ¿no? Que lo muestre, pero bueno, lo muestro. Todo esto está siendo grabado, con lo cual está mal que yo muestre mis libros. Tengo dos más, pero no los voy a mostrar. Uno trata sobre finanzas, solo sobre finanzas, y el otro trata sobre economía política. ¿Por qué? Porque también soy profesor de economía. O sea, todas las materias que di, para todas escribí un libro para ustedes, no para los académicos. Los libros son para los estudiantes. Los libros académicos los escriben académicos para académicos. Yo escribo libros para estudiantes. Como daba economía, soy profesor de economía, soy profesor de finanzas, profesor de tributario, profesor de historia. Entonces, cada vez dije, ¿por qué no hacer algo para que los alumnos los ayuden? Pero no es para que lo compren, es para que, si van al centro del fotocopiado, puedan consultarlo y ver si alguno de los temas que están ahí les interesa, les son propios, y sacan las fotocopias correspondientes. ¿Para qué? Para tener el tema. De eso se trata. Ustedes me dijeron, ¿pero esto que usted dio está en algún lado? Sí. Claro, está acá, principalmente. Y está acá en gran parte también, porque está toda la parte de Historia Constitucional Argentina. O sea, y además sobre eso también tienen los tres tomos del doctor Furundarena. El problema es que son tres tomos. Es un problema eso también hoy para estudiar. Los tres tomos a veces parecen que no es muy práctico, pero ustedes no tienen que comprar el libro. Ustedes lo que tienen que sacar fotocopias de las partes que le interesan y de las partes que ustedes creen que son fundamentales para dar el examen. No el libro. El libro va por otro lado. De hecho, no lo encuentran en ningún lado, porque no está en ningún lado. Porque no es la idea vender el libro. La idea es que tengan
como ustedes pidieron, un apoyo y a ver, a Alejandra le voy a agradecer, no, porque va a estar mal. Eso nos muestra que tenemos un profesor talentoso, muy bien preparado. A ver, ya arrancó con un 2, Alejandra Figueroa. Tiene 2 a favor. O sea que ya no tiene que arrancar de 0. Arranca con un 2. Nada, es un chiste. Bueno, gracias, se lo agradezco. No, en realidad, a ver, lo que tratamos, y acá bien lo dice Fabiana Gali, que es ser didácticos. O sea, porque de eso se trata y porque eso es lo que les va a servir a ustedes para dar la materia. ¿Ustedes piensan que yo voy a hacer negocio con esto? No, no puedo. Con esto no hace negocio nadie, porque ya libros no se venden y porque además es más caro hacerlos que venderlos. Pero no es esa la idea. La idea es simplemente que tengan bibliografía al respecto y mejor si la tienen de quien da el tema. En este caso, de los temas que yo di, les puede servir sacar fotocopias, ¿sí?, de mi libro. Pero también existen grandes autores. Lo que pasa es que ustedes hoy no se pondrían, por ejemplo, a leer 2 tomos del flaco Galetti, que ya no está en este mundo, hace mucho que no está, que era profesor de la Universidad Nacional de La Plata, un número 1 en historia constitucional argentina. Pero ¿quién se pone a leer 2 tomos que son casi como un ladrillo de grande? Entonces, tenemos que ser realistas. Ir a lo que nos interesa y a las partes que realmente podamos comprender y nos pueda ser útil para poder rendir una materia. ¿Qué es eso finalmente lo que estamos buscando? Bueno, ya me hice la publicidad. No les mostré los otros 2. Pero si van a la biblioteca lo van a ver. El día que cursen finanzas y derecho tributario, por ahí les sirve. Bueno, yo estoy dando más finanzas que economía. Me gusta más economía que finanzas, pero bueno, pero en este instante estoy dando más finanzas, no que economía, porque la materia se llama finanzas y derecho tributario. Así se llamaba antiguamente en el viejo plan, en el 84. El plan del 88, que fue el que yo cursé, porque ustedes tienen plan 2018 o 2019, 2018 creo, el plan de 1988, que fue el que cursé yo, se pasó a llamar economía y finanzas, así se llamaba. Pero en el plan 84 se llamaba finanzas y derecho tributario, porque habían dejado el derecho tributario aparte. Bueno, no los aburro más con el tema, pero es para que se enteren. Ahora ustedes van a tener que dar finanzas y derecho tributario, una materia casi de cuarto año, y ahí tal vez nos veremos. Tal vez. No olviden que la flecha ya fue arrojada. Así que esperemos que tarde en llegar. Y la última que les quede por ahí para el pensamiento, la carta siempre llega a su destino. La carta siempre llega a su destino o siempre llega a su destinatario. No hay vuelta de hoja. Lo que ustedes hoy reprimen, algún día vuelve. Entonces, lamento que a veces no vuelve en la forma que uno quiere, pero ese es un término que utilizan los psicólogos, ¿sí? Sobre todo Lacan, la carta siempre llega a su destinatario. Bueno, hablamos de filosofía, hablamos de psicología, hablamos de derecho, pero no hablamos de historia constitucional, lo cual a mí no me deja bien plantado. Entonces espero
que en la próxima estén, estén los mismos que están ahora, que eran más de 30 y pico, ahora me quedaron 18, todos ya tienen un 2 de antemano, de estos 18, arrancan todos mejor, no, mentira, pero espero que en aquella sí hablemos de constitucionalismo y hablemos de la historia de la Constitución, porque si no nos quedamos a mitad de camino, porque ustedes me van a decir, pero esto no es filosofía del derecho, esto que usted me está dando me lo van a dar en otra materia. Puede que sí, puede que no. Dios sabrá. Saludos y gracias por aguantar. Ya, saludo a los perritos también, ¿eh? De todos los que aparecieron. Chao. Nos vemos. Chao, buenas noches, profesor. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Suerte. Adiós. Que tengan buen día. Chao a tu perrito, Evangelina. Chao, Alejandra, gracias por tus dichos. Chao, Melina, Dalma. Y ya me parece que no queda nadie. A ver. Tres. Todavía quedan tres. A ver quién queda. Quedan uno. Queda Dalma. Y nadie más.